Sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les traigo la vida de Enrique VI de Inglaterra, que reinó de 1422 a 1461 y en un segundo periodo de 1470 a 1471. Sucedió en el trono a su padre Enrique V de Inglaterra. Enrique VI fue coronado rey de Francia en 1431, pero él no pudo prevenir un revivir de Francia liderado por Carlos VII de Francia con figuras como Juana de Arco. Se perdió finalmente la llamada Guerra de los Cien Años y con esto se perdieron también todos los territorios ingleses en Francia excepto Calais. En Inglaterra el rey era débil de carácter y de mentalidad. La intensa rivalidad entre sus barones llevó al conflicto conocido como la Guerra de las Dos Rosas entre las casas de Lancaster y York. Después de un periodo de locura de Enrique VI, se eligió como regente a Ricardo el Duque de York en 1454. A pesar de las victorias militares de la esposa de Enrique, la reina Margarita, el rey fue depuesto por el hijo de Ricardo de York, Eduardo, en 1461. Enrique tendría un breve regreso al trono en 1470, antes de que Eduardo, ahora Eduardo IV de Inglaterra, resultara victorioso nuevamente en el campo de batalla y capaz de declararse a sí mismo rey por segunda vez. Enrique entonces, fue asesinado en la Torre de Londres en mayo de 1471. Antes de continuar te invitamos a suscribirte al canal y activar las notificaciones, para estar al tanto de los nuevos videos que subimos. Sin más, comencemos. Enrique nació el 6 de diciembre de 1421 en el castillo de Windsor, hijo de Enrique V de Inglaterra y Catalina de Valois, la hija de Carlos VI de Francia. El reinado del padre de Enrique fue brillante pero corto. Presionando su reclamo al trono francés, que había empezado con Eduardo III de Inglaterra, Enrique V había obtenido una victoria famosa en todo el mundo contra el ejército francés en la batalla de Agincourt, en octubre de 1415, y conquistó Normandía entre 1417 y 1419. Esta sería la cúspide de la fortuna de los ingleses durante el intermitente conflicto entre ambas naciones, conocido en la historia como la Guerra de los Cien Años. Las constantes victorias permitieron a Enrique V firmar en 1420 el Tratado de Troyes con Carlos VI de Francia, con el que Enrique se convertiría en heredero del rey una vez este muriera, mientras que el heredero de sangre, Carlos, el Delfín, fue desheredado. Todo esto pasó mientras Francia estaba dividida entre dos facciones rivales, los borgoñeses y los armagnacs. Enrique V murió probablemente de disentería el 31 de agosto de 1422 en Bois de Vincennes en Francia. El rey inglés se perdió la oportunidad de convertirse en rey de Francia por menos de dos meses, pues Carlos VI murió el 21 de octubre de 1422. El príncipe Enrique con menos de un año se convirtió en el rey de Inglaterra y en el más joven con dicho título desde entonces. Fue coronado el 6 de noviembre de 1429 en la Abadía de Westminster, convirtiéndose oficialmente en Enrique VI de Inglaterra. El niño tuvo dos regentes, ambos escogidos por su padre antes de su muerte, Humphrey, duque de Gloucester, para Inglaterra, y Juan, duque de Bedford, para los territorios en Francia, donde al menos de acuerdo con el Tratado de Troyes, ahora era también el rey. Otra figura importante fue el tío del rey, Enrique Beaufort, obispo de Winchester. Estos tres hombres competirían por ver quién podía tener más poder mientras Enrique aún era menor. Un renacimiento francés. Todas las grandes batallas de la Guerra de los Cien Años habían sido ganadas por los ingleses, pero tomar y controlar el territorio francés era otro asunto. El mantener grandes ejércitos en el campo era altamente caro y estaba más allá del alcance de la tesorería inglesa. Carlos el Delfín tampoco se quedaría cruzado de brazos al ver cómo los ingleses le quitaban su herencia. En tercer lugar estaba el carácter del rey de Inglaterra, que al alcanzar la madurez se convirtió en una seria desventaja. El joven Enrique era alto, bien educado, hablaba inglés y francés de manera fluida y le gustaba cazar, pero había serios defectos en su personalidad. Los historiadores lo describen de la siguiente manera.
Sería difícil imaginar a alguien menos capaz que Enrique VI, él era de mente simple. Amaba la paz, era compasivo y piadoso hasta el punto de la mojigatería y era generoso con sus amigos, pero también era ingenuo, imprudente y a veces desconfiaba irracionalmente de quienes no estaban de acuerdo con él. Enrique y su consejo regente habían continuado presionando el reclamo de su familia por el trono francés, pero el contraataque francés empezó en 1429 cuando un ejército liderado por Juana de Arco terminó con el sitio de Orleans. Esto permitió al Delfín ser coronado como Carlos VII de Francia en Reims el 17 de julio de 1429, en contravención directa del Tratado de Troyes. En respuesta, Enrique se coronó a sí mismo como Enrique II de Francia en la Catedral de Notre Dame el 16 de diciembre de 1431, aunque los leales a Carlos VII disputaron su derecho a hacerlo. Enrique regresó a Inglaterra en febrero de 1432 y nunca habría de volver a poner un pie en aquel país otra vez. La suerte en la Guerra de los 100 Años volvería brevemente a los ingleses a principios de la década de 1430. Sir Juan Talbot, un gran caballero conocido como el Aquiles inglés, obtuvo varias victorias gracias a sus tácticas agresivas y sus ataques sorpresas. En 1434, Talbot orquestó la defensa exitosa de la parte de París dominada por los ingleses contra un ejército francés. En enero de 1436, mientras defendía el Rouen, Talbot lanzó uno de sus famosos ataques sorpresa y derrotó un ejército mucho más numeroso en la batalla de Erie. Sin embargo, el año anterior, en 1435, los ingleses habían perdido el apoyo crucial de sus aliados los borgoñeses, quienes se unieron a Carlos VII por el Tratado de Arras para poner fin a la Guerra Civil Francesa. En 1436, Enrique nombró a Juan Talbot el condestable en Francia, pero ese fue también el año en el que se perdió París. En febrero de 1437, Talbot sumó una historia más a su legendaria reputación al unirse a sus hombres, quienes marcharon sobre el hielo al amanecer y bajaron a Pontoise, sorprendiendo y derrotando a sus oponentes. Talbot ganó otra vez contra las posibilidades en 1439, derrotando un ejército liderado por el condestable Richemont. Pero el destino finalmente alcanzó al gran caballero, quien fue asesinado en la batalla de Castillón en julio de 1453. Consecuencias de la derrota. Mientras el parlamento inglés y los nobles estaban preocupados por el gran costo de la guerra y la clara falta de ganancias territoriales, Enrique VI gobernaba solo sin sus regentes. Con su aversión a la guerra probó ser impopular y su elección de favoritos aún más, especialmente Guillermo de la Pole, el duque de Suffolk. El duque negoció una tregua de 5 años con Francia, comenzando en 1444. El precio a pagar por la paz fue la pérdida de Maine, así como el matrimonio de Enrique con Margarita de Anjou, el 22 de abril de 1445, que era sobrina de Carlos VII. Como ambas acciones no lograron poner fin a la guerra, la popularidad de Enrique se hundió aún más, ya que los nobles partidarios de la guerra se resintieron debido a la constante intermitencia del conflicto, mientras que los nobles pacifistas lamentaron la continuación de una guerra aparentemente interminable y en exceso costosa. La influencia obvia de la reina sobre el rey, quien era de voluntad débil, fue otra razón más de discordia entre los funcionarios de la corte. Incluso hubo una rebelión de los plebeyos y los dignatarios locales, liderados por el exsoldado Jacobo Cade en 1450, la cual pedía la destitución de ciertos funcionarios reales por ser corruptos e ineptos y el regreso de la ley y el orden al sureste. El mensaje era que Enrique estaba descuidando las necesidades del gobierno cotidiano. La rebelión fracasó finalmente, pero no sin ocasionar grandes estragos y destrucción en Londres. Aún así, Enrique encontró tiempo para dos famosas instituciones educativas, el Colegio de Eton en Berkshire y el Colegio del Rey en Cambridge. El rey financió a eruditos empobrecidos y plebeyos pobres, que podían estudiar en Eton y de allí pasar al Colegio del Rey. En 1448 Margarita fundó el Colegio de la Reina en Cambridge. Las cosas se complicaron aún más en Francia cuando el conde Suffolk invadió Britania,
pero fracasó y perdió el control de Normandía en 1450. El conde fue ejecutado por sus fallas, pero su reemplazo, Edmundo Beaufort, el conde de Somerset, no pudo revertir las cosas y se perdió Rouen. Francia tenía hombres y recursos mientras que Inglaterra estaba en bancarrota y liderado por un rey sin apetito por la batalla. En 1453 incluso se perdió Gascuña, el cual había sido parte de la corona inglesa por 3 siglos, y con ella se perdió la Guerra de los 100 Años. El único territorio francés que seguía en manos de Enrique era Calais y apenas terminaba una guerra, cuando otra estaba por comenzar. La Guerra de las Dos Rosas. En 1453, además de las derrotas en Francia, o tal vez a causa de ellas, Enrique sufrió su primer ataque de locura. Dicho episodio duró 17 meses durante los cuales el rey no era capaz de entender nada de lo que se le decía, incluso no podía reconocer a nadie. Esta condición fue posiblemente heredada de su abuelo materno Carlos VI de Francia. Como resultado de la incapacidad del rey, su pobre resultado en la guerra contra Francia y de la corrupción de la corte real, Ricardo, duque de York, fue nombrado protector del reino en marzo de 1454. El duque y el conde de Somerset rápidamente se enfrentaron, pues ambos intentaron ser nominados como herederos de Enrique, y así fue como inició la guerra que pasaría a la historia como la Guerra de las Dos Rosas. El duque de York era el nieto de Eduardo III y sobrino del conde de March, quien había dicho en persona que él era el legítimo heredero de Ricardo II de Inglaterra. El conde de Somerset también era descendiente de Eduardo III, pero a través del hijo del rey Juan de Gante, padre de Enrique IV de Inglaterra, quien fuera el primer monarca de la Casa de Lancaster. En consecuencia, la guerra estalló entre dos grandes grupos, los yorquistas y los lancastrianos. Sin embargo, la guerra solo involucró a la nobleza y a sus sirvientes, y no a la población en general, y muchas de las batallas se describen más bien como escaramuzas. Ricardo, duque de York. En 1455 el duque de York encarceló al conde de Somerset en la Torre de Londres, pero fue liberado después por un recobrado rey Enrique. Somerset entonces fue asesinado en la batalla de Santa Elba, el 22 de mayo de 1455 por un ejército liderado por un indignado duque Ricardo. Incluso el rey fue alcanzado por una flecha en el cuello durante la batalla y apenas pudo huir. Fue una mera escaramuza, pero fue la primera batalla de la Guerra de las Dos Rosas. Ricardo, al darse cuenta de que el rey podía ser manipulado con facilidad, juró lealtad a Enrique, quien logró el 25 de marzo de 1458 reconciliar a los yorquistas y a los lancastrianos. Pero la paz no duró mucho, y Ricardo todavía se enfrentó a un obstáculo formidable para sus ambiciones en la forma de la reina. La reina Margarita odiaba a Ricardo tan intensamente que incluso lideró un ejército contra el duque, derrotándolo en la batalla del Puente de Ladfed, el 12 de octubre de 1459. El duque de York huyó a Irlanda, mientras el Parlamento de 1459, apodados el Parlamento de los Diablos, lo señaló como traidor y desheredó a su descendencia. Enrique depuesto. En 1460, la fortuna se revirtió y el ejército yorquista liderado por Ricardo Neville, conde de Warwick, y el hijo de Ricardo, Eduardo, conde de March, derrotaron al ejército de la reina Margarita en Northampton el 10 de julio y entonces capturaron al rey Enrique. Ricardo, duque de York, regresó de Irlanda y persuadió a Enrique, quien se encontraba en la Torre de Londres, de nombrarlo su heredero oficial al trono, una decisión ratificada por el Acta de Acuerdo del 24 de octubre. Sin embargo, el duque de York fue asesinado y su ejército derrotado por los leales al rey Enrique VI, liderados nuevamente por la reina Margarita en la batalla de Wakefield el 30 de diciembre de 1460. La reina se aseguró de que la cabeza de Ricardo fuera exhibida en una pica, además de ponerle una corona de papel para demostrarles a todos que era un mero usurpador. El 17 de febrero de 1461, otro ejército yorquista, liderado por el conde de Warwick, fue derrotado en la segunda batalla de Santa Elba y Enrique fue rescatado de su cautiverio. Sin embargo, la Guerra de las Dos Rosas no había terminado aún.
Eduardo, el hijo del duque de York, respaldado por el conde Neville de Warwick, fue ascendido como reemplazo de su padre y del rey Enrique VI, cuando ganó la sangrienta batalla de Touten en marzo de 1461, considerada la batalla más grande y más larga de la historia de Inglaterra. Enrique VI fue depuesto, y junto a la reina Margarita y su hijo Eduardo huyeron todos a Escocia. Eduardo de York, con solo 19 años, fue coronado como Eduardo IV de Inglaterra en la Abadía de Westminster el 28 de junio de 1461. Pero incluso esto no significó más que una pausa en la Guerra de las Dos Rosas que seguiría sin terminar todavía. Mientras que la reina Margarita y el príncipe Eduardo llegaron de Escocia a Francia para una mayor seguridad, Enrique VI fue capturado en Lancashire en julio de 1465 y hecho prisionero en la Torre de Londres otra vez. Allí se le permitió tener al menos a su perro y a su gorrión. Todavía habría un giro más en la Guerra de las Dos Rosas, cuando el conde de Warwick y el rey Eduardo se pelearon por el matrimonio de este último con Elizabeth Woodville. El conde de Warwick, llamado el Hacedor de Reyes, unió fuerzas con la reina Margarita y derrotó al ejército del rey en la batalla de Edgecote Moor, el 26 de julio de 1469. Warwick encarceló a Eduardo IV en el castillo de Middleham, pero Eduardo logró escapar a Borgoña. Mientras tanto, Enrique VI fue restituido como rey brevemente el 11 de abril de 1470, y tuvo su segunda coronación como rey de Inglaterra y la tercera en total en octubre de ese año, esta vez en la Catedral de San Pablo. Eduardo IV, respaldado por un ejército anglo-holandés, venció en la batalla de Barnet el 14 de abril de 1471 contra su ex aliado Ricardo Neville. La batalla fue la primera en Inglaterra en la que se vio el uso de la artillería por parte de ambos lados como arma principal. Con Warwick, el Hacedor de Reyes, muerto como consecuencia de la batalla de Barnet, y el único hijo de Enrique muerto en la batalla de Tewkesbury el 4 de mayo de 1417, Eduardo estaba de vuelta en el trono. Muerte y sucesores. Enrique fue depuesto por segunda vez, y a su vez hecho prisionero una vez más. Unas semanas después, el 21 de mayo de 1471, el ex rey ahora de 49 años fue apuñalado hasta la muerte en la Torre de Londres, de acuerdo a las fuentes tradicionales. Y de acuerdo a la versión oficial de Eduardo, murió de disgusto y depresión. Sin embargo, un examen forense realizado en 1910 a un cráneo golpeado mostró que esto sería una falsedad. El cadáver del rey se exhibió para que lo vieran los que permanecían escépticos, y luego fue enterrado en la abadía de Chertsey y después fue trasladado al castillo de Windsor. La reina Margarita fue hecha prisionera, pero fue eventualmente liberada tras el pago del rescate de su padre el rey de Sicilia, y vivió el resto de sus días en su nativa Francia. Eduardo IV reinaría hasta su muerte en 1483, después de esto, su hijo Eduardo V de Inglaterra se convirtió de manera breve en rey pero solo de abril a junio de ese año. Murió sin haber tenido la oportunidad de ser coronado, probablemente fue asesinado por su tío Ricardo Duque de Gloucester en la Torre de Londres, junto con su hermano menor cuyo nombre era también Ricardo. Curiosamente, el duque de Gloucester estaba en servicio en la Torre de Londres la noche en que Enrique VI fue asesinado. El duque se autoproclamó Ricardo III de Inglaterra, y se ganó un lugar en la historia como uno de los más odiados de todos los monarcas ingleses. La Guerra de las Dos Rosas continuó y Ricardo fue asesinado en la Batalla de Bosworth Field en agosto de 1485. El victorioso Enrique Tudor de la Casa de Lancaster se convirtió entonces en el rey Enrique VII de Inglaterra, casándose con Isabel de York, la hija de Eduardo IV en 1486. Las dos casas rivales se unieron finalmente y se creó una nueva, la Casa de los Tudor. Es así como llegamos al final de este video, esperemos que te haya gustado. Si tienes algo que aportar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. No olvides dar me gusta y compartir el enlace con tus amigos y familiares, para que también conozcan más sobre la vida del rey Enrique VI de Inglaterra. Gracias por seguir el canal,
Y si aún no estás suscrito, te invitamos a hacerlo y activar las notificaciones, ya que constantemente subimos contenido que te interesará. Nos vemos en el próximo video.